media o igual un poquito más, porque quiero que esta clase gratuita que os doy sea realmente de provecho, ¿vale? Os pido de nuevo, por favor, que cuando entréis apaguéis el micrófono, por favor. Bueno, ¿por qué esta masterclass? ¿Cómo la magia puede cambiar tu vida? Pues esta masterclass, bueno, lo primero es un regalo para todos aquellos que me seguís, más de 112.000 suscriptores por todo el mundo. Es un regalo, es una atención que yo quiero daros, ¿vale? Y por otro lado, es para aprovechar la cuarta promoción del curso Conviértete en Mago, que empieza el 2 de marzo, ¿no? Pero hay muchos que me han dicho que están interesados en el curso, pero que esto de la magia les da un poco de miedo, no saben qué es esto. Pues bueno, esta masterclass, ¿cómo la magia puede cambiar tu vida?, tiene ese fin, ¿no? Primero, es un regalo para vosotros, y segundo, a ayudaros a entender qué es la magia y cómo os la podéis aplicar en vuestra vida. Deciros que esta masterclass es nueva, nunca la he dado. Es decir, he adaptado o he creado esta masterclass especialmente para esta tarde. ¿Por qué esta masterclass? ¿Y por qué así, de esta forma sencilla? Pues porque yo tengo 55 años y llevo muchos años en el mundo de la espiritualidad, las terapias y demás, y por desgracia, pues mucha gente se queja de lo mismo, ¿no? Que cuando se habla de metafísica o de temas así un poquito profundos, pues la gente se pierde, ¿no? Yo quiero que esta masterclass que va a dar comienzo ahora mismo sea, como decía la metafísica, la maravillosa Connie Méndez, como palabras de acentavo. Es decir, la he creado, he hecho el guión de una forma que sea entendible y sencilla para todos, para que la podáis aplicar en vuestras vidas, ¿de acuerdo? Así que comenzamos. A los 34 asistentes que estáis, muy buenas tardes. Bueno, me voy a presentar, porque siempre que se empieza una conferencia o un curso, pues lo educado es presentarse. Aunque os digo, no me voy a enrollar mucho porque no quiero darme la importancia a mí, sino a la masterclass, ¿vale? Bueno, yo me llamo Alberto Lajas, vivo en Bilbao, en España, el norte de España, tengo 55 años, soy diplomado en terapias alternativas por el Centro de Enseñanzas Naturales de Barcelona. Además de esto, soy escritor, tengo unos 40 libros publicados, entre ellos el que nos trae aquí hoy, el libro secreto de Merlín, y otros muchos más. Además, bueno, dirijo Centro Lajas Internacional, donde doy cursos, y luego, bueno, y el canal YouTube que tengo, que ya os he dicho, y luego estaría la otra faceta como más personal, mía, espiritual, en la cual empecé a despertar de un conocimiento que yo ya empezaba a sentir, unas experiencias que yo empezaba a sentir desde niño. Yo colocaba las manos, sin saber cómo y por qué, en la gente que estaba enferma y sanaba. Yo veía cosas que otros no podían ver, pero como que eso no quería darle mucha importancia porque era un niño, pero según fui creciendo, esas cuestiones que me ocurrían, vamos a llamar sobrenaturales, seguían estando ahí y cada vez iban creciendo más. Bueno, fue ya hace como 30 años que apareció un maestro espiritual, el cual, pues bueno, me ayudó a este despertar. Como dice la famosa frase, cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. Y fue gracias a mi maestro espiritual, pues que fui comprendiendo, entendiendo, él me ayudó digamos, en la parte espiritual o en ese despertar mío, a poder entender y hacer todo de forma correcta, por lo cual siempre le estaré eternamente agradecido. Él ya está en el cielo, en casa, y yo sigo su trabajo aquí. Bueno, esta masterclass no os tiene que asustar, no nos vamos a poner capuchas, ni vamos a matar pollos ni gallinas, ni nada de esto. Porque, como digo, a veces la idea que se tiene de la magia y estas cosas, pues es errónea. Por eso está Masterclass, para enseñar bien qué es la magia realmente, y segundo, para que, como dice el título, cómo puedes aplicar la magia en tu vida para que tu vida cambie. Bueno, hoy en la masterclass de hoy he hecho un programa, como digo, nuevo, que lo estreno aquí,
en el cual primero vamos a hablar qué es la magia. Voy a explicar qué es la magia y también qué no es. Voy a hablar de un gran mago muy conocido. No sé si le conocéis. Merlín. Ah, sí. Pero voy a hablar de otro mago también muy importante. Tampoco sé si le conocéis. Jesús. Diréis todos, ¿cómo? Perdona, ¿ha dicho que Jesús era un mago? Luego hablamos de esto. Y también os voy a dar 7 principios para entender la magia y para que funcione. Si estáis pensando en que esos 7 principios tienen que ver con los famosos 7 principios de la ley del Kybalión o de Hermes Trismegisto, pues no, son 7 como esos, pero son 7 que en mi experiencia he entendido que son clave, sobre todo esta tarde, para que puedas entender cómo aplicar la magia. Bueno, además, en esta masterclass vamos a hacer un ejercicio luego para sacar la espada de Excalibur. Y por último, algo muy importante que me lo habéis pedido, Maestro Lajas, ¿hará una meditación con Merlín? Sí, haremos una meditación con Merlín para llenarnos, para que Merlín nos llene con su energía mágica. Bueno, estos son los puntos que vamos a tratar en la masterclass de hoy. Vamos a empezar. Empezamos por ¿qué es la magia? Bueno, mirad, me da igual que le llaméis magia o que le llaméis metafísica. Las dos serían válidas, aunque cada vez se van acoplando nuevos nombres para la magia. Física cuántica y otras más, ¿no? Lo cierto es que física cuántica o magia o metafísica, al final todas dicen lo mismo. Hablan de que la magia es hacer portentos que van más allá de lo entendible, ¿verdad? Esa es la descripción que la gente tiene de lo que es la magia. Pero tengo que deciros algo antes de continuar. Mirad, hay alguien con vosotros que no va a querer que escuchéis bien y entendáis bien lo que yo os voy a decir. Diréis, ¿cómo? ¿Hay alguien aquí que no quiere que escuche yo esto? Sí, incluso os diría que ese alguien puede que hasta os convenza para que os vayáis de la masterclass. Pero bueno, ¿de quién estoy hablando? Del ego, de vuestro ego. El ego es ese diablillo, esa parte terrenal que es, como por decir así, el enemigo de la luz, del angelito. El ego solo quiere creer en lo que toca, en lo que ve, en lo que siente, lo que disfruta, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a empezar, porque quiero que esta masterclass también sea práctica, vamos a hacer ya un ejercicio. Fijaros que ya empiezo haciendo ejercicios. Dado que no quiero que vuestro ego os impida poder sacar el máximo provecho de esta clase, vamos a hacer un sencillo ejercicio, los que queráis. Esto es voluntario, por supuesto. Bien, vamos a hablar con nuestro ego y le vamos a dar unas órdenes que tengo yo aquí apuntadas en mi pizarra. Vamos a cerrar los ojos y a extender las manos, por favor. Cerramos los ojos y extendemos las manos con las palmas hacia afuera, por favor. Muy bien, y ahora vamos a coger mucho aire por la nariz. Aguantamos y expulsamos lentamente por la boca. Otra vez, mucho aire por la nariz. Aguantamos, expulsamos por la boca. Y una vez más, mucho aire por la nariz. Aguantamos y expulsamos lentamente por la boca. Bien, ahora con los ojos cerrados solo quiero que repitas lo que yo voy a decir. Repítelo en voz alta y convincente. Di, ego, tú que me persigues y que me torturas día a día con tus ruidos, con tus falsas verdades y que controlas mi vida, tú que siempre me obligas a hacer incluso lo que no deseo, hoy, en este día, te pido, te ordeno, en el nombre de yo soy, el que soy, de Dios, del Padre, de la Fuente, que durante el tiempo que dure esta clase no te voy a permitir que controles mis pensamientos ni mi voluntad. Seguir repitiendo, decirle así, ego, quiero que sepas que ahora voy a abrir mi mente y mi corazón
para que mi yo divino salga aquí a la luz ahora y sea el que decida lo que es válido o no para mí. Así es, así es, así es. Amén. Muy bien, abrimos los ojos. Aunque os parezca este ejercicio una tontería, no lo es. El ego puede escucharnos cuando le hablamos con autoridad, porque el ego realmente sabe que él no es quien manda aquí. Nosotros somos los dueños de nuestra vida, pero él nos hace creer lo contrario. Bueno, ahora que le hemos dado esa orden, esperemos que el ego os deje un poco tranquilos y tranquilas y os permita escuchar esta masterclass y que, por favor, no juzguéis nada de lo que voy a decir aquí. Y si alguna cosa no os gusta, por favor, tratar de que pase un tiempo antes de juzgar, porque las cosas hay que meditarlas y entenderlas. Todo lo que yo voy a decir aquí está basado en todas las enseñanzas que mis maestros me han dado y en mi experiencia de más de 30 años trabajando con metafísica, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a hablar de magia, pero antes de hablar de qué es la magia, cómo nos puede ayudar la magia en nuestra vida, voy a empezar con un ejemplo que lo voy a sacar varias veces a lo largo de esta masterclass. Mirad, no sé si lo sabéis, os voy a contar que en la India hay una costumbre, creo que todavía se sigue haciendo, por lo menos antes se hacía, y es que al niño, al chico varón de la familia, cuando tenía cierta edad, no sé, 8 o 10 años o por ahí, le regalaban un elefantito, es decir, un elefante pequeñito. Era responsabilidad del niño cuidar de ese elefantito. Entonces, lo que hacían para que el niño controlara al elefantito es que al elefantito le ponían en una de las patas traseras de atrás una larga cadena con un punzón, una larga cadena suficiente para que se moviera en un radio, pero el punzón clavado de tal forma que la fuerza del animal no pudiera escapar. Bien, según iba creciendo, creciendo y creciendo, el elefante seguía con el punzón. Bien, sabéis que un elefante puede llegar a pesar, no sé, cuántas toneladas, 2, 3, 4 toneladas, 1000 kilos, ¿no? Llega un momento que el elefante ha guardado la creencia desde cuando era niño que eso que tiene ahí atado le va a impedir salir a libertad. Sabéis que si el elefante lo supiera, que solo con un leve movimiento con su pierna de adulto pudiera tirar no solo la cadena y el punzón, sino también árboles y todo lo que quisiera. ¿Por qué pongo este ejemplo? Pues quiero que entendáis realmente que hay una gran verdad, y es que esa verdad es que tú no eres un cuerpo, eres un espíritu que temporalmente está viviendo una experiencia corpórea, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cómo hay falsas creencias que nos han atado a creer ciertas cosas, y esas creencias han hecho que vivamos la vida que vivimos. Por eso quiero que os quedéis con el ejemplo del elefantito, porque, como digo, lo voy a sacar a colación más veces. Bien. Quiero que sepas que la primera verdad, como digo, es que tú fuiste creado hace muchos años como un espíritu y tú decidiste venir a la Tierra. Esta es una gran verdad que tienes que empezar ya a entender. Luego, como digo, la vamos desarrollando. Pero hay otra gran verdad más poderosa todavía, y es que Dios, el Padre, la Fuente, como tú quieras llamarlo, te creó, nos creó a su imagen y semejanza. Esto significa que si vivieras como espíritu 100% y no tanto como el elefantito, con las creencias y con todo lo que el ego quiere que tú hagas, pues significaría que tendrías las mismas capacidades para hacer milagros que tuvo Jesús, Moisés y otros. Algunos quizá os habéis quedado así parados cuando he dicho que podéis tener el poder de hacer milagros como Jesús.
Sí, he dicho Jesús ya que a mí mis maestros me enseñaron que, bueno, los que tienen el poder ahí arriba, no les vamos a poner nombre, todos sabemos los que quieren manejarnos y manejar la Tierra, pues lo cierto es que han tergiversado tanto escritos bíblicos como escritos no bíblicos, enseñanzas que se han ido muchos perdiendo, otros quemando y otros parece que presuntamente puedan estar secretamente guardados en el Vaticano. Digo, presuntamente. Entre las muchas mentiras que los que gobiernan y dicen que tienen la verdad nos han dicho, es que solo Jesús era el Hijo de Dios y por tanto que en principio solo él podía tener aquellos poderes para resucitar muertos, para sanar a enfermos y leprosos y demás. Bien, si estáis apuntando, quiero que apuntéis claramente. Esto de que Jesús, solo él era el Hijo de Dios y por tanto solo tenía él poderes, es falso, completamente falso. No es que sea falso que él tenía poderes, no. Lo que es falso es que solo él sea Hijo de Dios. Porque Jesús dijo, los milagros, los portentos que yo hice, también ustedes, es decir, todos nosotros, podemos hacerlos. También Jesús dijo, si tienen la fe de una semillita de mostaza, podrán incluso mover montañas. Y cuando caminaba por las aguas, Pedro le dijo, yo quiero caminar como tú por las aguas. Y dijo, hazlo. Empezó a andar Pedro y de repente se hundió. ¿Y por qué se hundió? Pues Jesús lo dijo. Porque de repente le entró miedo, le faltó fe. Y este es otro punto interesante que quiero que apuntes hoy. El miedo, la falta de fe, anula el poder de la magia, ¿de acuerdo? La falta de fe y el miedo anula el poder que Dios nos ha dado natural. Repito, no se os olvide, estamos creados a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, tenemos las mismas capacidades y cualidades para hacer los mismos portentos que todos aquellos que en aquellos tiempos las utilizaron. Y aún hoy, muchos las siguen utilizando. Así, si todos somos hijos de Dios, igual que Jesús, y el mismo Jesús dijo que podíamos hacer estos portentos, os voy a hacer una pregunta. ¿Por qué solo unos pocos podían hacer portentos? ¿O por qué solo unos pocos, hoy muy poquitos, pueden hacer portentos? Pues tenemos que volver, como os he dicho, al elefante y a la cadena. Ya os dije que este ejemplo lo voy a utilizar toda la masterclass. No se sabe muy bien cuándo ocurrió, se pierde en el tiempo. Pero lo cierto es que en algún momento de la historia de la humanidad, no se sabe si en Egipto, quizá en Babilonia, no se sabe ni importa. Lo cierto es que aquellos que aprendieron a trabajar y a hacer milagros como Jesús, pues llegó un momento que fueron perseguidos y aniquilados. Los poderosos, permitid que todo el tiempo diga esta palabra, poderosos, porque no sé qué, de qué otra forma definir. Los poderosos, los mismos o los parecidos que gobiernan hoy en el mundo, no querían que esos que hacían portentos tuvieran poder como ellos. Pues una vez más, quiero que entendáis que cuando estos, esta saga, que podían ser los esenios o podían ser seguidores o discípulos de Jesús, cuando ellos empezaron a ser aniquilados, incluso la Santa Inquisición se encargó de aniquilar a todo aquel que, según ellos, eran brujos, pero no, una cosa, paremos aquí. ¿Por qué la Santa Inquisición quemaba y mataba a la gente? ¿Porque eran brujos? No. Este punto es muy importante porque, volvemos a los que tenían el poder, no querían que este poder que nos ha dado Dios se siguiera manteniendo, porque ellos quieren tener control, nos quieren tener controlados a todos. La gran mentira, o llamarlo como queráis, algunos le ponen otros sobrenombres, la gran conspiración del Matrix, etcétera, la gran mentira es
que el poder, los que están arriba, nos han hecho creer eso, que solo somos personas que vivimos. Vivimos un tiempo, morimos y no tenemos más capacidades que las básicas de un ser humano. Pero os voy a decir algo que espero que estéis bien sentados. Os voy a decir algo. La gran verdad, aquí hay una gran verdad, es que tú eres un elefante poderoso, volviendo al ejemplo del elefante, eres un elefante poderoso. Tienes los poderes propios de un ser de luz. Veo que alguien se ha dejado el micrófono abierto. Vamos a ver quién ha dejado el micrófono abierto. Os pido, por favor, lo que he dicho antes, que cerréis los micrófonos. No sé quién lo tiene abierto. Bueno. Dame un segundito. No encuentro quién tiene el micrófono abierto. Bueno. Estas cositas me distraen. Pues os pedí antes, por favor, que cerráis los micrófonos y las cámaras. Bueno, como he dicho, la gran verdad es que, igual que el elefante, tú tienes un gran poder. Pero ese poder no se va a manifestar hasta que, de alguna manera, seas consciente que tienes que tirar de la cadena del punzón que te clavaron en algún momento de tu infancia o de tu vida. Esa cadena que tienes son falsas creencias, medio verdades, medio mentiras que te han ido enseñando que, sobre todo, esas ideas son limitantes. Aquí hemos venido para sufrir, para vivir 4 días, para trabajar duro. Venga, disfrutemos lo que podamos. Esa es la gran mentira. Bueno. Esta, la gran mentira, sería la primera gran verdad de la magia. Como he dicho antes, os voy a dar 7 puntos o 7 verdades para comprender la magia y cómo aplicarla en vuestra vida. La primera gran verdad, apuntarla, sería que os han vendido una gran mentira, y es que solo sois seres carnales que no tenéis ningún poder. Esa es la primera gran mentira, apuntarla, ¿vale? Segunda verdad, segundo punto. Los milagros son algo natural en los magos, en la magia, en los que practican el verdadero poder dado por Dios. Este es el segundo punto que no debes olvidar. Los milagros son algo natural. Mirad, ¿y quién mejor para definir los milagros que este libro que me cambió a mí la vida hace muchos años y muchas personas? Un curso de milagros. Bueno, os voy a leer algunos párrafos que he seleccionado para que podáis comprender qué son los milagros. ¿Me vais a permitir? Mirad, además quiero que, por favor, prestéis mucha atención y, si podéis, apuntar. No hay grados de dificultad en los milagros. No, todos los milagros son iguales. Todas las expresiones del amor son máximas. El verdadero milagro es el amor que los inspira a los milagros. Todos los milagros significan vida, y Dios es el dador de la vida. Los milagros, escuchad, son naturales. Y como decía antes, cuando no ocurren, algo anda mal. Escúchame, últimamente no te han pasado milagros, ¿no? Pues algo hay que revisar. Ya lo vamos a ver ahora. Cuando se obran milagros, con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, que es lo que hacen algunos grupos o personas, es que no han comprendido bien el propósito de los milagros. La oración es el vehículo de los milagros. Por medio de la oración se recibe amor, y por medio de los milagros se expresa amor. Y ahora, por último, fijaros que esta es la parte importante que os quería leer. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Repito, el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Nos quedamos con esta última nota. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Bien, así, si el Espíritu Santo es el vehículo de los milagros, lo primero que tienes que hacer es entender que si no sientes al Espíritu Santo y no trabajas con él, los milagros no van a ocurrir. Bueno, como os he dicho,
Hoy vamos a hacer ejercicios pequeñitos. Vamos a hacer un ejercicio para sentir el Espíritu Santo. Una vez que sintamos el Espíritu Santo, podremos trabajar con él. ¿Cómo vas a trabajar con algo que no sientes, que no comprendes? El Espíritu Santo, una vez que lo sentimos, lo único que tenemos que hacer cada día es trabajar con él. ¿Y cómo se invoca el Espíritu Santo? Pues sencillamente lo que vamos a hacer ahora es cerrar todos los ojos, poner las manos con las palmas hacia afuera. Cerramos todos los ojos, por favor. Y como hemos hecho antes, vamos a coger mucho aire por la nariz. Y lo expulsamos por la boca. Otra respiración más. Cogemos aire por la nariz. Expulsamos por la boca lentamente. Ahora, repito conmigo en voz alta. Espíritu Santo de Dios. Te pido que inundes mi ser. Lléname de tu luz. Hazme sentir aquello que debo sentir. En el nombre de Dios, amén. Ahora, en silencio, por favor, siente el Espíritu Santo y siente su paz. Siéntelo. Siente el Espíritu Santo. Siente su luz, su energía, su amor. Fíjate cuando lo has invocado que te quiere ayudar. No cierres ninguna traba con pensamientos o creencias. Deja que el Espíritu Santo te inunde, por favor. Muy bien. Abrimos los ojos. Estoy convencido que la mayoría habéis sentido el Espíritu Santo. Es posible que algunos no lo hayan sentido porque a veces hay gente pues que le cuesta concentrarse, le cuesta relajarse, pero creedme que la mayoría estoy convencido que lo habéis sentido. Bien, habéis visto lo fácil que es pedir ayuda al Espíritu Santo, ¿no? Pues para que la magia ocurra en tus vidas, cuando tengas un problema, el que sea, cuando tengas un problema de trabajo, cuando tengas un problema del tipo que sea, te pido, por favor, José Enrique, has abierto la pantalla y el micrófono, ¿lo puedes cerrar, por favor? Sí, empezó. Por favor, José Enrique. Bueno. Cuando pueda cerrar la pantalla, por favor. El que ha abierto la pantalla, por favor, cerrarla. Bueno, yo continúo. Una cosa, ahora no me veo porque como ha aparecido la pantalla de esta persona, escribir, por favor, me estáis viendo, ¿no? ¿Y me escucháis bien? Escribir en el chat. Por favor, escribir en el chat si me estáis viendo, si me veis, porque yo solo veo la pantalla de esta persona. ¿Me estáis viendo y me escucháis? Vale. Al lado derecho, muy bien. Lo digo porque esta persona me tiene cubierta toda la pantalla, entonces no sé quién es, pero pido por favor la persona que sea, que no acabo de encontrar yo para silenciarla. Bueno, continuamos. El Espíritu Santo lo habéis sentido. Lo importante ahora es que entendáis que para trabajar con el Espíritu Santo. ¿Sabes dónde? No puedo. Sigo escuchando. Pido a la persona que tiene el micrófono abierto que lo cierre, quizá ni me está escuchando. Por favor. Al rato hablamos lo que quieras. Ahorita no. Nada, no hay forma. No sé si es Aurora, creo que es Aurora, que tiene el micrófono abierto y no hay forma. Bueno, como habéis visto, es muy fácil conectar con el Espíritu Santo. Por tanto, cuando tengas un problema, del tipo que sea, es tan fácil como pedir, Espíritu Santo, ayúdame en este problema. Bueno, es imposible poder seguir así porque no sé quién tiene el micrófono abierto.
A ver, si consigo saber quién tiene el micrófono. Perdonadme, creo que es Aurora. Vale, creo que es Aurora. Creo que he conseguido silenciarla. Vamos a ver. Bueno, seguimos. Cuarta verdad. La cuarta verdad es que los que practican la magia jamás enferman. O si enferman, se recuperan de forma milagrosa en enfermedades que quizá a otros les mataría. Y esto es porque el mago conoce una gran verdad. Y es que la enfermedad no existe. Es una ilusión del ego. Quizá para las personas que se están introduciendo en metafísica magia, escuchar estas verdades que yo estoy diciendo, pues le pueda parecer, como me pareció a mí hace muchísimos años, algo así como extraño, como raro. Pero como os dije antes, yo no quiero que esta masterclass sea como un adoctrinamiento. No quiero que me creáis, solo quiero que podáis captar todo esto y después tomar vuestras propias decisiones en su momento. La enfermedad no existe, es una creación del ego. Hay muchos ejemplos que yo podría poner, pero casi siempre suelo poner el mismo, y es el de la famosa Louise Hay, que todos conocéis, ¿verdad? La escritora Louise Hay, que escribió el libro Usted puede sanar su vida. Ella misma cuenta pues, su historia, ¿no? Cómo a ella le encontraron un cáncer vaginal y le dieron 3 meses de vida. Louise Hay, en cuanto entendió que tenía que perdonarse y perdonar, sanó de ese cáncer, ¿vale? Porque ella de joven la violaron y tuvo un aborto y tenía ahí ese bloqueo emocional. Así, debemos entender que detrás de la enfermedad, detrás de las dolencias, siempre hay un bloqueo emocional. Por tanto, quiero que entiendas que si ahora tienes dolencias o enfermedades, el hecho de tomar pastillas, que yo no voy aquí a convencer a nadie que deje de tomar pastillas, el mensaje que el mago o la magia quiere enseñarte es que mientras no hables con el bloqueo, mientras no entiendas qué mensaje te quiere dar ese bloqueo que tienes, ese problema emocional, la enfermedad seguirá ahí, arañándote, hablándote. Bien. Antes de seguir con la quinta verdad, hago un paréntesis para deciros algo muy importante que los magos tenemos. Los magos tenemos un cuidado con algo. Bueno, tenemos cuidado con muchas cosas, pero sobre todo tenemos mucho cuidado con lo que pensamos. Porque según un principio de la metafísica, el pensamiento es una vibración, porque cuando se hace la sinapsis, la conexión de las neuronas, genera una vibración y esa vibración, ese pensamiento va arriba. Y como decía Hermes Trismegisto, lo que es arriba es abajo. Bueno, quiero que hagáis un ejercicio, no ahora, en casa, cuando tengáis tiempo. Quiero que cogáis una libreta y pongáis en la libreta, que hagáis una lista de los pensamientos recurrentes que soléis tener cada día. No es difícil. ¿Qué pensamientos sueles tener cada día? ¿Piensas constantemente en cómo pagar tus deudas? ¿Estás todo el rato pensando en vengarte de alguien que te ha hecho daño? Si esos pensamientos los tienes a diario, ahí, esos pensamientos están creando tu realidad. Por tanto, los magos sabemos que los pensamientos son como un potrillo salvaje que hay que domar a diario. Es decir, no podemos sentir como un pensamiento nos invade, un pensamiento negativo, y lo dejamos ahí. Porque ese pensamiento, como digo, como un potro salvaje, va a querer dominar nuestra vida. Así que un principio que no quiero que olvidéis, en magia, muy importante, es que los pensamientos hacen nuestra realidad. Por tanto, para que podamos cambiar nuestra realidad, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Bueno, continuamos. Vamos a ver, estoy intentando quitar la pantalla de PSC Salinas, que no entiendo por qué la sigo viendo, pero bueno, cosas del directo.
Bueno, yo continúo. Vamos con la quinta verdad, para no alargarme, ¿vale? Que son ya las 7 menos cuarto aquí en España. Quinta verdad. La quinta verdad es que la muerte no existe. Igual que la enfermedad no existe, la muerte no existe. La muerte es otro invento del ego y de aquellos, como he dicho antes, que nos tienen, entre comillas, controlados. La muerte, el mago tiene claro, muy claro que la muerte es el fin del cuerpo físico, pero es la continuación, o por decir así, cuando muere el cuerpo, el espíritu vuelve a casa. Es decir, la muerte tiene aprisionada a mucha gente. La gente está siempre preocupada. Cuidado cuando conduzcas, cuidado al hacer esto, cuidado al hacer lo otro. La gente tiene muy presente la muerte y la tiene como un enemigo. Y por tanto, cuando tienes algo en tu vida como un enemigo, eso de alguna manera pues es otra forma de tenerte controlado. Bueno. Continuamos. Sexta verdad. Sexta verdad. Otra forma que utilizan, vuelvo a utilizar esa palabra, los poderosos para controlarnos y para que no activemos nuestro poder mágico natural, del que hablo, estoy hablando todo el rato, es hacernos creer que hemos nacido pobres y que para tener lo suficiente tenemos que trabajar muy duro, que creencias como es que ser rico es malo, los ricos se ven mal, y otras ideas generales. Pues esta sexta verdad es que eso es falso, porque tú no has nacido próspero, tú no has nacido pobre, has nacido próspero. Los hijos de Dios somos creados a imagen y semejanza a Dios, y Dios es próspero. Por tanto, volvemos a los pensamientos. Si tus pensamientos sobre la pobreza, sobre la prosperidad, son estos, parecidos, ser rico es malo, los ricos siempre acaban mal, o son avariciosos, pues eso, en magia, genera la realidad que tú tienes. Por tanto, son muy importantes los decretos en magia. En magia trabajamos mucho con el poder del decreto, porque lo que hacemos es hablar realmente con el subconsciente. Déjame que ponga el cargador. Dame un segundito que ponga el cargador al ordenador. Un segundito. Vale. Volvemos, como dije antes, al elefante. El elefante está atado ahí porque cree, le han hecho creer que a pesar de que tiene 3 o 4 toneladas, que es fuerte, esa cadenita le va a impedir moverse. Vamos con la séptima verdad, séptima y última verdad. Cada día el mundo de la gente se ha vuelto más individual. La gente piensa en ella y en ella. Desgraciadamente, a día de hoy todavía sigue habiendo guerras en el mundo. La séptima verdad es que todos somos uno. Por ello, cuando en magia entendemos este concepto, muy importante, entendemos que cuando quieres hacer daño a otro, se lo haces, te quieres vengar, realmente, ese daño te lo estás haciendo a ti, porque ese principio, te guste o no, es así. Y es que todos formamos parte de la misma mente de Dios. Y por ello, eso que se llama la ley del karma, que tú lo puedes llamar ley de causa o de efecto, y efecto como tú quieras, pues nos enseña eso, que realmente tenemos que hacer la máxima que tenemos en magia. En magia, tenemos una máxima, y es que siempre tenemos que hacer todo para el mejor y mayor beneficio de todos. Si, repito, solo pensamos en nosotros o nos queremos vengar, estaremos rompiendo ese principio importante. Quiero terminar esta exposición. Ahora vamos a hacer un ejercicio y una meditación, pero quiero acabar esta exposición de los 7 puntos que os he contado con unas
palabras del escritor y el doctor Deepak Chopra, que él, aunque está afincado en Estados Unidos, él es de, no sé si lo sabéis, es de origen hindú. Hay un libro que a mí me encantó, que quiero que cuando podáis lo leáis, si es que no lo habéis leído, que es El Sendero del Mago. El Sendero del Mago de Deepak Chopra. En ese libro hay frases que nos ayudan a entender el porqué de esta conferencia. Entre esas frases, Deepak Chopra dice: todos llevamos un mago, un Merlín interno, y debemos saber despertarlo. Y al hacerlo, dice Deepak Chopra, al hacerlo es cuando empezarán a ocurrir los milagros en nuestras vidas. Además, según Chopra, un mago no solo puede resucitar muertos y hacer portentos. No, un mago tiene además la capacidad de despertar lo mejor en ti, de sacar la mejor versión que tú tienes. Eso también es magia. Bueno, llegado a este punto, vamos a repasar los 7 puntos, porque igual algunos habéis llegado tarde o quizá ya se os han juntado todos. Por eso yo siempre, cuando hago cursos y conferencias, siempre repaso los últimos puntos, los puntos principales de estos 7 puntos. Las 7 verdades, yo las he llamado las 7 verdades. Primera verdad, no se te olvide, tú eres un espíritu que fue creado por Dios, por el Padre, por la Fuente, a su imagen y semejanza. No eres un cuerpo, no eres un cuerpo. Estás viviendo una experiencia corpórea, pero eres un ser espiritual que un día decidió bajar aquí a la Tierra a cumplir una misión. No eres un cuerpo que vive 80, 90 años o no sé qué, vives un tiempo y ya está, se ha acabado. No. Así que primer verdad de un mago es que eres un espíritu que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y por tanto, si has sido creado a imagen y semejanza de Dios, tienes las mismas cualidades que Dios, las mismas cualidades que tuvo Jesucristo, Moisés y otros que hacían portentos. Segunda verdad, segunda ley de la magia, los milagros, como he leído antes, son algo natural en los magos, en la magia, las personas que practican la magia verdadera. Y como he dicho antes, si no ocurren milagros en tu vida, es que todavía no has tirado la cadena y el punzón que tienes en tu pierna. Es decir, sigues con falsas creencias de que no vales para nada, de que solo existe lo que se ve, que estas son pamplinas, etc., etc., etc. Tercera verdad, hemos aprendido que es el Espíritu Santo, es la energía de Dios, que es necesaria para que ocurran milagros. Si no pides la ayuda del Espíritu Santo, no van a ocurrir milagros, porque los milagros ocurren porque el Espíritu Santo es el vehículo de los milagros. Hemos visto antes que hemos hecho una pequeña meditación cerrando los ojos y hemos pedido al Espíritu Santo, y estoy seguro que muchos lo habéis sentido. Pues es tan sencillo para que ocurran milagros, aparte de manejar tus pensamientos, quitar tus falsas creencias, trabajar con el Espíritu Santo cuando tengas un problema. El Espíritu Santo va a ser derramado. Si no lo pides, no va a ser derramado. Porque igual que pasa con los ángeles no nos ayudan si no pedimos ayuda, porque respetan nuestro libre albedrío. ¿Okay? El Espíritu Santo igualmente. Para que el Espíritu Santo te ayude en tu vida, tienes que pedir Espíritu Santo. Bueno, tienes que hacerlo en cualquier momento. ¿Qué estoy escribiendo yo? Vuelvo a pedir a la persona que está hablando, por favor, tiene el micrófono abierto. No averiguo quién es. Estoy mirando en todos los lados y no veo. Hay una persona, por favor, que tiene el micrófono abierto. Mirar vuestros micrófonos todos, por favor. Mirar todos vuestros micrófonos y al lado izquierdo abajo tenéis que dar a silenciar micrófono. Por favor. Creo que es Aurora, pero no lo sé. Bueno. Sí. Aurora, por favor, silencia tu micrófono. Gracias. Abajo a la derecha, cierra tu micrófono. Si te oye la voz todo el rato, por favor. Ya. Cuarta verdad es que la enfermedad, que hemos aprendido que la enfermedad no existe, que es una ilusión del ego. Los magos, los que practicamos magia, sabemos esa verdad. Y cuando nos viene una dolencia, no vamos corriendo a tomar pastillas, medicamentos, o vamos corriendo al médico. Porque sabemos, los magos sabemos, que detrás de la enfermedad hay un maestro, hay un mensaje, hay una enseñanza. Y siempre
siempre, siempre hay un bloqueo emocional, ¿de acuerdo? Entonces, para sanar realmente, lo que tienes que entender es cuándo comenzó esa enfermedad. Quizá empezó con un divorcio, con un despido de tu trabajo, con alguna situación particular que te dejó una herida ahí. Hasta que no sanes esa herida, te perdones y perdones, la enfermedad te seguirá visitando. Bueno, la quinta verdad es que la muerte no existe. La muerte, como hemos aprendido, también es un medio en el cual nos tienen a veces, nos tiene aprisionado, nos tiene ahí, que no nos deja ser libres y practicar la magia. La muerte no existe porque lo que muere es el cuerpo físico, pero como hemos dicho en el primer punto, la primera verdad, nuestro espíritu, lo que somos realmente, nuestro akash, nuestro ser auténtico divino, ese vive eternamente. Y hemos bajado a la tierra temporalmente y quizá tengamos que bajar varias veces hasta que podamos aprender la lección. Bueno, hemos aprendido en el sexto punto que los magos, los hijos de Dios, tenemos derecho a ser prósperos, que tener deudas, problemas de dinero, no es más que un indicativo de que seguimos ahí atados con la cadena y el punzón como el elefante. Para cambiar tu prosperidad tienes que cambiar los pensamientos, las creencias que tienes sobre la prosperidad y el dinero. El dinero es malo, yo he venido aquí a trabajar, he nacido con mala estrella, ya me lo dijo mi abuelo, que si no trabajas duro nunca tendrás dinero, nunca serás nada, y bla, 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 bla. Así que cambia tus creencias, quítalas y sustitúyalas por soy un hijo de Dios y tengo derecho a la prosperidad. Porque es la verdad, pero mientras esa verdad no la dejas entrar en tu vida, como hemos explicado antes, los pensamientos van a dominar tu realidad, tu mundo. Y la séptima, el séptimo punto que hemos aprendido es que todos debemos de ser uno. En magia, todos los magos, me preguntaba hace poco una alumna de la tercera promoción, ¿para qué sirve ser mago? ¿Para qué sirve ser mago? Y yo le dije a esa alumna que ser mago debía ser pues como ser médico o ser abogado o cualquier otra profesión de ayuda al público. Ser mago significa ser consciente de que todos estamos aquí para todos, porque todos somos uno. Los magos, sobre todo, cuando hay catástrofes, cuando hay terremotos, cuando hay situaciones dramáticas, piden la ayuda del Espíritu Santo y trabajan con la energía mágica para ayudar a sus hermanos, porque lo que a ellos les pasa, de alguna manera, nos está pasando a nosotros. Por eso, ese punto de todos somos uno, y el lema de los magos, que es que todo lo que hacemos en magia, lo hacemos para el mejor y mayor beneficio de todos. Hasta que el mago no entienda eso, la magia no va a ser realidad. Porque el Espíritu Santo es una energía o un ayudante muy bueno, pero la energía de la magia realmente es el amor. El amor es la energía de los magos. Los magos no adoramos a Satanás, ni a seres oscuros, ni a cosas extrañas, ni matamos gallinas y demás. Esas son ideas que han ido poniendo a veces con el cine, pero a veces también gente interesada en crear pues esa mala fama de lo que realmente es la magia. La magia es el derecho propio de ser hijos de Dios y tener las capacidades que tiene Dios, que tuvo Jesús, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Para terminar esta masterclass, aunque ahora nos queda un ejercicio y una meditación, no nos vamos todavía, pero quiero dejaros una frase que quiero que la maduréis hoy, todo el día. Una frase de Jesús. Él dijo, la verdad os hará libres. Y ahora añado yo, y para ser libres tenéis que reconocer que sois elefantes grandes, poderosos, y que solo con que mováis la pierna vais a arrancar la cadena y el punzón. Mientras no tengáis esa creencia, no seréis libres. Y la verdad os hará libres, porque la verdad es todo esto que os he contado y mucho más. Porque obviamente la magia no son solo estos 7 puntos. La magia es mucho más profunda, pero he querido simplificarlo en estos 7 puntos porque son como la base o los puntos principales que nos hacen comprender, sentir, vivir y transformar nuestras vidas con la magia. Bueno,
vamos a hacer uno de los ejercicios que viene en el libro secreto de Merlín y que hemos hecho en el curso de magia online y que vamos a hacer en la cuarta promoción, que es sacar la espada de Excalibur. Lo vamos a hacer hoy aquí. ¿Qué es la espada Excalibur? Bueno, este ejercicio tengo que decir que ha hecho llorar a muchas personas. Llorar a veces es un gran bálsamo. A veces es necesario. Bien, antes de hacer el ejercicio, quiero que entendáis que este ejercicio hay que hacerlo a diario, porque si no, no surte efecto. Hoy vamos a hacerlo para que aprendáis. Y luego, en las clases de la cuarta promoción, lo vamos a trabajar a diario. Bien, hay que explicar simbólicamente qué es la roca y qué es la espada de Excalibur. Aquí, en el libro, no sé si veis la imagen de la espada clavada en la roca. La roca simboliza al elefante, el elefante clavado. Es el ego, son nuestros miedos, son nuestras falsas creencias, son la parte más negativa de nosotros mismos, la parte esa, el diablillo que tenemos. Y la espada, que está clavada, la espada simboliza el espíritu, el ser verdadero que somos. Es el poder auténtico de Dios en nosotros, pero está clavada en la roca. Es decir, la roca, el ego, ha anulado a la espada. Entonces, mientras no saquemos nuestra espada, que es una forma simbólica de decir, hasta que no seamos conscientes de todo lo que he explicado en esta masterclass, seguiremos siendo dueños de la piedra, de la roca, y seguiremos con los mismos problemas, las mismas enfermedades, las mismas carencias. Bien, vamos a hacer el ejercicio para sacar la espada de Excalibur. Este ejercicio, como digo, hay que hacerlo a diario. Cerramos los ojos, por favor, vamos a cerrar los ojos. Y cogemos mucho aire por la nariz, como antes. Muy bien. Respiramos profundamente por la nariz, expulsamos por la boca. Quiero que visualices tu propia roca, según vas cogiendo aire todo el tiempo, visualiza tu propia roca. Es tuya. Visualiza cómo sería tu roca. Recuerda que simboliza tus miedos, tus creencias, tu ego, tu yo. Visualiza tu roca. Muy bien. Y ahora visualiza tu espada clavada en tu roca. Tienes que verlo clarito, por favor. Muy bien. Y ahora visualiza cómo tu mano derecha, si eres diestro, y no tu mano izquierda, visualiza cómo tu mano agarra tu espada. ¿Ok? ¿Ya la tienes? Siéntela. Siente la espada. Bien. Ahora vamos a intentar sacar la espada. Quizás en la primera vez que lo hagamos o que lo hagáis, no se consiga sacar la espada. Pero por lo menos intentar sacar unos segundos. La mayoría de la gente no saca la espada la primera vez, os lo digo. Pero sí hay que intentarlo todos los días. Vamos allá. Ojos cerrados, visualizando tu roca y tu espada, y tu mano cogiendo la espada. Vamos a sacar 5 centímetros, los 5 primeros centímetros de tu espada Excalibur, de tu poder espiritual. Para hacerlo, quiero que recuerdes alguna cosa dolorosa que sufriste en tu niñez. Vete a tu niñez y elige, va a venir él solo, un suceso dramático, doloroso. Posible hayas tenido muchos, pero quiero que elijas uno. Visualiza ese momento doloroso que tuviste cuando eras niño. Bien. Ahora quiero que visualices como el Espíritu Santo, visualiza como una luz blanca el Espíritu Santo, sana esa situación con amor, la limpia y la sana. Siente el amor y el perdón en esa situación, siendo sanada a todos los que tengan que ver con esa situación. Igual hay una persona, hay varias. Visualiza cómo esa situación que sufriste en la niñez se está disolviendo con el Espíritu Santo. Y ahora, al hacerlo, al disolverse, siente, nota cómo la espada se mueve. Visualiza cómo tu espada se mueve y sacas 5 centímetros de esa espada. Vamos a sacar otros 5 centímetros más. Piensa en una persona de ahora, del presente o del pasado. Piensa en una persona que tú creas que te ha hecho mucho daño, que es la causante de que tu vida sea como es, sea del presente o del pasado, ¿de acuerdo?
la persona que tú creas que te ha hecho más daño. Visualízala, a la vez que sigues visualizando tu mano en la espada. Bien. Quiero que visualices, te va a costar, cómo abrazas a esa persona y sientes el amor que le estás dando y cómo la estás perdonando. Tienes que sentir el perdón hacia esa persona. Si no, no podrás sacar tu espada. No podrás quitarte la cadena y el punzón de tu pierna. Siente, por favor, el perdón. Entiende que es necesario para ti y para él y para todos. Siente cómo le estás abrazando y cómo él, llorando, acepta tu perdón. Siente cómo esa situación se está sanando. Siente el Espíritu Santo entrando en esa situación y sanándola. Muy bien. Ahora que eso está sanado, visualiza cómo tu mano se está moviendo y, oh, 5 centímetros más de la espada han salido. Bien, vamos a sacar otros 5. Quiero que pienses en el miedo más grande que tengas actualmente. Miedo o fobia, me da igual. Miedo a quedarte sin dinero, miedo a estar sin trabajo, miedo a que te abandone tu pareja, miedo a las arañas, no lo sé. Piensa en el miedo más grande que tengas ahora, ¿de acuerdo? Visualízalo. Y todo el tiempo, recuerda, no quites la mano de tu espada. Bien. Visualiza ese miedo. Siéntelo. Ese miedo que tienes, que a diario te visita, incluso ahora mismo te está visitando. Visualiza cómo el miedo, ese miedo que tienes, se soluciona, se disipa, se quita, se borra con la fuerza a través del Espíritu Santo. Visualiza cómo una luz blanca, poderosa, sanadora de amor, entra en ese miedo y lo sana, lo limpia. Siente la protección del Espíritu Santo. Siente cómo no tienes que tener miedo a esa situación. Y por tanto, siente cómo tu mano, otra vez, saca otros 5 centímetros de la espada Excalibur. Muy bien. Ahora vamos a sacar los últimos 5 centímetros. Esta es la peor parte, la que menos le gusta a la gente. Quiero que pienses en la cosa más desagradable, lo peor que hay en ti, porque lo hay. Todos tenemos una parte mala. Quizás tu mal genio, quizá tu dificultad para perdonar. Piensa en esa parte mala de ti, la que menos te gusta, o en la que necesitas trabajar más, quizá tu autoestima, tu timidez, no lo sé. Muy bien. Visualiza cómo el Espíritu Santo está solucionando esa situación, está limpiando ese miedo que tienes hacia ti mismo, o esa negatividad que hay en ti, o esa ira que tienes. Siente cómo está sanando esa situación en ti. Siéntelo. Y ahora siente, ojalá lo hayas conseguido, cómo por fin consigues sacar tu espada. No abras los ojos todavía. Quiero que visualices cómo estás en lo alto de una montaña, viendo a todo el mundo, y con tu espada victorioso, sacada, brillando. Esa espada eres tú. Esa espada es tu ser auténtico. Por favor, siente, durante unos segundos que voy a callar, siente qué se siente siendo tú mismo. Y con tu espada. Siéntelo. Siéntelo. Muy bien. Vale. Hemos acabado el ejercicio, pero quiero que sepáis una cosa. Puede que algunos, lógicamente, porque estamos aquí como estamos, no os habéis podido concentrar, puede que la mayoría no hayáis sacado la espada. No se logra tan fácilmente. Por eso esto es un trabajo que en el curso de magia, que las 3 promociones que he dado, y lo vamos a hacer ahora en la 4ª promoción, es algo que hay que trabajar a diario. Es decir, luchar con estas partes negativas de nuestra roca y sacar nuestra espada es algo que hay que hacerlo a diario. Bueno, pues ahora ya nos queda la última parte. Son las 7:10 minutos, llevamos una hora, más o menos una hora, aquí todos juntos. Estamos 43 personas. Vamos a hacer una meditación con el mago Merlín. El mago Merlín, yo muchas veces no hablo de Merlín, porque para mí Merlín es un ser espiritual, es un ser real
invisible, pero real, y no me gusta entrar en polémicas si vivió o no vivió, dónde vivió, si es una leyenda, si no sé qué. Lo real es que para mí Merlín es un ser real que ha cambiado mi vida y que ha cambiado la vida de muchos. Y por ello, sin entrar en quién fue realmente Merlín, aunque la historia cuenta que fue, por decirlo así, el coach, lo que sería el coaching del rey Arturo. Vamos a sentir, a canalizar, voy a canalizar directamente con el mago Merlín y vamos a cargarnos hoy domingo de la magia, de la energía mágica de Merlín. Volvemos a cerrar los ojos, por favor. Cerramos los ojos y extendemos las manos. Bien, ven acá. Cerramos los ojos, bien, por favor. Cerramos los ojos. Sigo escuchando el micrófono de alguien. Bueno, vamos a cerrar los ojos y vamos a coger mucho aire por la nariz. Voy a contar hasta tres y, llegado a tres, entrarás en un estado profundo de relajación. Uno, dos, tres. Quiero que visualices cómo tu espíritu sale de tu cuerpo y cómo este, tu espíritu, se eleva al cielo. Y allí en las nubes, en lo alto, visualizas cómo todos los participantes, todos los que están aquí ahora mismo, los 43, todos estamos ahí juntos, abrazados, nos saludamos. Visualízala cómo todos juntos caminamos hacia la casa, hacia el castillo dorado donde vive Merlín. Allá al fondo vemos el castillo con una luz dorada y vemos las puertas que se van abriendo. Fíjate cómo entramos todos juntos al castillo dorado de Merlín. Allí, en la séptima planta, nos está esperando el mago Merlín. Visualizar cómo todos los 43 subimos los siete pisos y llegamos al séptimo. Unas puertas grandes, blancas, se abren, sale mucha luz. Allí nos recibe Merlín a todos y nos abraza, nos da su amor. Ahora hacemos un círculo perfecto y nos agarramos a las manos de Merlín. Ahora Merlín va a pronunciar unos códigos sagrados, o si quieres los puedes llamar palabras mágicas. Lo importante es que no debes memorizar, ni guardar, ni escribir estas palabras, porque son para este acto, para este momento. Solo entiende que estas palabras mágicas o estos códigos sagrados van a llenarte de energía mágica en el día de hoy. Escucha cómo Merlín pronuncia estos códigos. Asmet, Barat, Anaim, Shunet, Alat, Baam, Rushet, Onom, Alef, Shib Adonai, Nat Umot. Amén. Siente cómo la energía de esos códigos entra en ti. Siente, visualiza cómo tu ser está iluminado, está lleno de esa energía maravillosa. Siente la paz de estar siendo espíritu por un momento y de vivir la magia por un momento. Siéntela, siéntela, siéntela. Ahora, Merlín coge un aceite mágico y nos unge a todos en la cabeza e impone sus manos y nos da su bendición. Siente cómo Merlín pone sus manos y, sonriente, feliz, te unge y te bendice. Ahora estás lleno de la energía mágica y bendecido por Merlín. Ahora puedes sentir de verdad lo que es la magia. Merlín se despide de todos nosotros, abrazándonos y dándonos su amor y agradecimiento. Salimos del castillo de Merlín y volvemos a nuestra realidad. Contaré hasta tres y, llegado a tres, volverás a tu cuerpo y a tu realidad. Abriremos los ojos. Uno, dos y tres. Abrimos los ojos. Bueno, pues espero que con esta meditación hayáis podido sentir, como yo lo llevo sintiendo tantos años, la magia de Merlín. Bueno, ya me toca despedirme. Espero que esta masterclass os haya podido ser útil.
podía ser, haber sido mucho más profunda, hablar más de metafísica, hablar de muchas cosas más complejas, pero como les he dicho, tanto cuando escribí mi libro, el libro secreto de Merlín, como cuando he hecho las tres promociones del curso online, como el que voy a hacer ahora, el cuarto, siempre he buscado, como Connie Méndez, la sencillez a la hora de explicar lo que es la magia. La magia es algo, como veis, sencillo, es accesible, no es solo para unos elegidos. Y sobre todo, espero que os llevéis este mensaje, el del principio de la masterclass. Tenéis que quitaros la cadena y el punzón, es decir, las falsas creencias que los que están ahí arriba, los poderosos, quien sea, os ha puesto y os ha hecho creer que solo sois eso, un cuerpo. Y no, sois seres poderosos que podéis hacer lo que queráis porque estáis hechos, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Bueno, pues antes de irme, quiero deciros algo. Quiero deciros que el 2 de marzo empieza la cuarta promoción del curso online Conviértete en Mago y que en esta cuarta promoción, distinto a las otras veces que lo he hecho con PDF solo y por WhatsApp, que es muy incómodo por WhatsApp porque hay que esperar a que uno acabe de hablar, cuando hablo yo ellos tienen que escucharme, pues a partir de ahora lo vamos a hacer por Zoom. Es decir, vamos a hacer dos clases diarias de unas 2 horas tocando cada parte del libro. Es decir, vamos a estudiar realmente el libro que lo va a recibir el estudiante en PDF y lo vamos a estudiar cada día de lunes a viernes. Os digo un poco el contenido del curso rápidamente para no cansarlos. Mirad, el día 1 vamos a hacer la presentación del curso y nos vamos a presentar todos los participantes. El día 2 vamos a hacer el ritual de iniciación del alumno. En magia es muy importante este ritual de iniciación para que puedas, digamos, tener acceso a todos los conocimientos y a la bendición de Merlín, ¿vale? Y además ese día el alumno va a recibir su nombre mágico. Todos los magos tenemos un nombre mágico. El mío es Arayudat, el terrenal Alberto Lajas. El día 3 vamos a entender qué es el decálogo del mago, que son las 10 normas que tiene que respetar todo mago para ser mago. El día 4 vamos a explicar con detalle, ahora lo he hecho por encima, qué es la espada de Excalibur y cómo un mago debe trabajar con ella para poder hacer magia. Muy bien, el día 5 vamos a entender qué es la magia en profundidad. Hablaremos de la energía del mar y de la energía de los 4 elementos, la tierra, el fuego, el aire y el agua. El día 6 vamos a aprender qué es el tótem animal. Todos tenemos una energía animal. Algunos no te han dicho, es que tienes la energía como un oso, ¿verdad? O no te han dicho, es que tú eres como un águila, siempre ves todo por encima, ¿no? Aprenderemos qué animal somos y además aprenderemos cómo en algunas situaciones podemos valernos de la energía de los animales, del tótem animal, para hacer magia, para solucionar problemas o para coger fuerza en alguna situación particular. El día 8 vamos a saber qué es el círculo mágico. El círculo mágico es el sitio de protección del mago, donde el mago debe hacer todos sus rituales para estar realmente protegido. El día 9 vamos a saber qué es el altar, qué elementos componen el altar y cómo armar un altar y consagrarlo. El día 10 vamos a saber qué es el poderoso símbolo del tetragrammaton y cómo protegernos y trabajar con él. El día 11, los rituales, qué son los rituales y cómo hacerlos. El día 12 vamos a saber qué es el viaje astral, para qué sirve el viaje astral en magia, cómo un mago puede hacer un viaje astral y en qué momentos y en qué situaciones hacerlo. El día 13 vamos a entender qué es el poder del decreto. Antes se mencionó un poco el poder de decretar con fuerza para que ocurran los milagros. El día 14, el día siguiente, vamos a saber quiénes son los guías espirituales y cómo pueden ayudarnos a los magos. El día 15, el último, sanar con energía mágica a distancia. Y ya el día 16 toca examen, porque todos los que hacen el curso de Conviértete en Mago, después de que hacen el examen, reciben un diploma como este, que acredita que forma parte del grupo de magos y magas del Mago Merlín. Bueno, y por último deciros que el curso cuesta 350 euros, antes de que me lo preguntéis, pero a todos los que estáis aquí asistiendo os quiero hacer una oferta. Y es daros un bono de 100 euros, es decir, el curso solo os costará
250 euros. Y bueno, dicho esto, me preguntaréis, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo me informo del curso? ¿Quiero saber más? ¿Quiero apuntarme? albertolajas@gmail.com, ¿de acuerdo? Alberto Lajas, mi nombre y mi apellido juntos, albertolajas@gmail.com. Ahí os puedo informar y os diré todo, pero daos prisa, porque el 2 de marzo empezamos ya la cuarta. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado ahí escuchándome, a los más de 40 personas. Os bendigo, os mando mi luz y por favor, ser felices. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos.